Porque con Botineros, que es el vestuario, se marca la cancha. Porque eso es lo primero para salir a jugar. Del torneo del interior 2011, cuando Villacuba llegó a semifinales, recordamos un gol que puede pasar desapercibido en tan importante campaña, aunque el protagonista del festejo no haya pasado por alto. Fue en la fase de playoff cuando el León se impuso de visitante ante el Deportivo Sumalao con 2-0, con un tremendo golazo de Gonzalo Gómez para dejar a su equipo en los octavos de final. Esa temporada fue el gran despegue del volante central para llegar a ser hoy uno de los jugadores locales de mejor nivel en el torneo Federal A, jugando para Conquija. Gonzalo Gómez para Villacubas en el gol retro de Revista Botineros de esta semana.